Con una gran afluencia de público se celebró este sábado la quinta edición de La Perolá, Encuentro de Guisos del Camino, una iniciativa organizada de manera conjunta por la Hermandad del Rocío de Ginés, la Delegación de Festejos del Ayuntamiento y la Asociación Cultural de Carreteros, y que, una vez más, tenía como objetivo ayudar a sufragar el elevado coste que supone llevar las carretas de bueyes al Rocío y seguir manteniendo viva así esta tradición con más de 80 años en la localidad. En esta ocasión, el evento se trasladó a la Plaza de España, en pleno centro de la localidad, que lució especialmente engalanada para la ocasión por parte del Ayuntamiento. Bueno, yo creo que era una apuesta por acercar la Perolá al pueblo. Creo que el recinto en el que hacíamos antes estaba más alejado y esto es una zona mucho más céntrica, más de paso, ¿no? Y yo creo que puede ser un revulsivo para este evento, ¿no? El que lo traigamos aquí al centro del pueblo y que, bueno, pues que se haga al final parte de la vida de hoy sábado, ¿no? Bueno, el objetivo sigue siendo claro, esa tradición de las carretas de bueyes, seguir manteniéndola, seguir apostando por ella, una seña de identidad de Ginés. Evidentemente, ¿no? Para nosotros como Junta de Gobierno es una preocupación que Ginés mantenga ese sello de identidad y que junto al Sin Pecado pues siempre lo acompañe la hilera de carretas que siempre ha llevado Ginés, ¿no? Entonces, bueno, pues con ese objetivo nació, gracias a la asociación de gente, de familias, para ayudar a las carretas, y con ese objetivo sigue funcionando, ¿no? Entonces, bueno, pues seguiremos luchando para que las carretas no se pierdan nunca, y bueno, pues aquí está toda la hermandad volcada hoy, ¿no? Este año además una romería que ya se ve a lo lejos, especial, ¿no? Con ese cambio del día de salida y con esos cambios en el recorrido. A lo lejos no, se ve ya muy cerca, se ve muy cerca porque ya estamos, ya sabéis, a menos de 40 días. Y bueno, yo creo que el cambio del día va a hacer un camino mucho más bonito e intenso. Volvemos a recuperar el ajolí al atardecer y eso también va a hacer que nos unamos más como hermandad, como pueblo. Y ya digo, está todos los preparativos, está todo ya atado, ya están los motores encendidos y dando ya. Con esto hoy damos el pistoletazo de salida para la Romería 2013, ¿no? Dos carretas tiradas por bueyes y los sones del tamboril completaban el ambiente rociero en la plaza, aunando tradición y gastronomía a través de suculentos guisos como caldereta, potaje de garbanzos, carne con tomate, pavías, espinacas, boquerones en adobo, menudo, papas con chocos, cabrillas con tomate, migas o aliños, entre otros muchos, todos a precios muy asequibles y elaborados por las propias familias rocieras. Bueno, dándole vuelta al guiso de papa con choco está Andrea. Andrea, cuéntanos, ¿cómo se hace este magnífico guiso? Pues nada, pues se pone un sofrito de tomate, pimiento, cebolla, su ajo, todo, luego se echa su agua, cuando se fríe un poquito el choco, se le echa su agua, se echa su vino, cuando está tiernecito, pues se le echa las patatas, su laurel y su pimienta, y su azafrán. Casi nada, ¿no? Casi nada, y sale todo muy bueno. ¿Cuántos kilos estamos manejando en este guiso? Pues nada, de choco, pues 8 kilos de choco sucio y 9 kilos de patata. ¿Qué es lo más difícil de hacer un guiso de este tamaño? ¿Cogerle el punto? Porque es un poquito difícil. Cogerle el punto, que esté el choco tierno y la patata luego también se ponga tiernecita. ¿Servimos un platito? Las cabrillas con tomate son cosa de Mercedes, que está aquí liada. De la organización. De la organización, pero la está haciendo aquí Mercedes. Cuéntanos cómo se elabora este guiso. Pues limpiando las cabrillas muy requete bien, para que suelte todas las impurezas. Se pone a hervir para que se pongan tiernas. Y aparte pues se hace el tomate. Yo he hecho las cabrillas y el tomate la ha hecho Vicky. Y ya está, y después ya lo echa todo para que coja el sabor a la cabrilla del tomate y el tomate de la cabrilla. Hay que empezar a elaborarlo el día antes. Sí, pues también para que coja más sabor y demás. Y además que el trabajito que tiene. Tiene su faena. Para lavar tanta cabrilla y que se quede limpia. ¿Cuántos kilos tenemos aquí? Pues esto será, no sé si eran 7 y 7, unos 15 kilos más o menos. ¿Y qué es lo más difícil? Le preguntaba también a la compañera de hacer un guiso tan grande. Ya nada. ¿Qué tiene cogido? Tengo cogido el punto. Y ya nada. Pero vamos, yo creo que es más limpiarlo, pero limpiarlo lo limpia Antonio, pues yo no lo limpio, la limpia de los caracoles y las cabrillas, esas cosas de ellos las hago. Y como es muchos kilos, pues yo hago las cabrillas y la otra hace Vicky, hace los tomates para repartirnos. Pues. Lo dejamos con el guiso que tiene faena todavía. Muy bien, pues probarlo. Hasta luego.
En los días previos a la romería del Rocío no podían faltar en la Perola las mejores sevillanas de Gines, que en esta ocasión llegaron de la mano del coro infantil de la Hermandad del Rocío. Todo ello fueron muchos los vecinos y vecinas que decidieron acudir a la cita, disfrutando en pleno centro de Gines del buen tiempo y un formidable ambiente en compañía de familiares y amigos. En la barra, disfrutando de la gastronomía rociera, nos encontramos con José María. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que viene acompañado, creo. ¿Y cómo se lo está pasando? Mi señora viene acompañado a tomar una copita, ayudar a mandar lo que se pueda. ¿Qué le parece esta iniciativa de la Perola para ayudar a poderse seguir sacando las carretas de bueyes al Rocío, una tradición de más de 80 años en el pueblo? Maravillosa. Hay que colaborar con la hermandad en todo lo que se pueda y sacar esto adelante, que ahora mismo con la crisis está un poquito baja y hay que ayudar lo que se pueda y como se pueda. Además, después de estos días que hemos tenido, ha salido el día magnífico. Estupendo. Menos mal que el que está arriba nos ha ayudado un poquito y a veces podemos sacar esto adelante. Yo creo que sí. ¿Ha probado ya alguno de los guisos? ¿Cuál es el que más le ha gustado de momento? De momento las pavías, porque las pavías son lo mío. Sí. De momento las pavías nada más. Muy bien, muchas gracias. Venga, ustedes. Venga. Katy también está disfrutando de esta quinta edición de la Perola y está degustando en este momento. ¿Qué plato, qué guiso? Pues menudo con garbanzo, carne con tomate y boquerones adobado. Hemos hecho un poquito de todo, ¿no? ¿Cuál es lo que más te está gustando de momento? Oye, el menudo. Sí, señor. ¿Qué te parece esta iniciativa para recaudar fondos para las carretas de bueyes al Rocío, una tradición de 80 años en el pueblo? Pasa muy bien, muy bonito. Además, le está acompañando después de los días de agua que hemos tenido, ¿verdad? Verdad que sí. Y con el niño, no vea. Mira, está el niño. El niño está gustísimo. ¿Has venido con la familia, con amigos? Mi marido y mi hija, mi yerno y mi niño. Vamos a seguir disfrutando. Gracias. Divirtiéndose en la Perola también está Juan Antonio con toda la familia. Hola, muy buenas tardes. Que está con toda la familia, que viene acompañado con los peques, con ¿quién más? Con todo, mi suegra, mi hermano, mi cuñado y los niños. Aquí disfrutando del día de solito, ya que se ha acabado la lluvia. Comentábamos antes que ha salido un día magnífico para poder disfrutar aquí al aire libre, ¿verdad? Precioso, precioso el día. Para escuchar musiquita y para comer y beber. Este año la Perola se ha trasladado hasta aquí, hasta el centro, a la Plaza de España. ¿Qué te parece este nuevo lugar? Bueno, para mí más cerca. Vivo aquí en la calle de atrás y me viene de lujo, de lujo. Bueno, ¿y los guisos? ¿Cuáles has probado ya? ¿Cuál es el que más te está gustando? Hemos probado todo y las papas liñadas lo mejor. Y el refresquito, que no falte. Muy bien, muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Los más pequeños también tuvieron su propio espacio en la Perola, que contó con numerosas actividades infantiles, castillo hinchable e incluso las burritas enanas de paseo. Al igual que en años anteriores, la Perola sirvió para recoger fondos que ayuden a financiar el coste de sacar las carretas de bueyes que acompañan a la Hermandad del Rocío de Gines en su peregrinación a la aldea, algo hoy en día más testimonial que funcional, que sin embargo se quiere seguir fomentando por tratarse de uno de los sellos inconfundibles de los rocieros de Gines. Además, la Perola es también un evento generador de turismo, dando a conocer la gastronomía local y propiciando cada año un espacio de convivencia y disfrute para todos los asistentes.